¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos a Estado de la Nación. Es un gusto tenerlos por acá y poder platicar con ustedes acerca de los acontecimientos nacionales. Y hoy sí, va a ser pues todo varios temas acerca de los acontecimientos nacionales porque pues al volver de Semana Santa, ya ayer estaban los famosos esos memes en donde hacen de cierta mofa, cierta burla de cuando ya se está terminando un feriado y hay que volver a la realidad. Y pues bueno, así es, ya estamos a lunes y comenzamos en la realidad del país y hay muchas, muchas cosas que hay que conversar, hay que platicar, porque acabado el feriado, ahora entramos a la realidad nacional. Para muchas personas, para una gran cantidad de personas, yo diría que para la mayoría la realidad nacional es volver al trabajo, volver a ganarse la vida y abrirse paso. Pero no podemos dejar, por un lado, las cosas que suceden en el país porque todas esas cosas que suceden en la política inciden directamente en nuestra forma de ganarnos la vida, en nuestras oportunidades de trabajo, en nuestras oportunidades de abrirnos mejor paso. Para platicar acerca de estos temas, hoy tenemos a dos distinguidos analistas. Están esta noche con nosotros el licenciado Alejandro Palmieri, el licenciado Juan Callejas, a quien les doy las gracias por haber aceptado estar esta noche en Estado de la Nación para poder platicar al respecto. Licenciado Callejas, bien, una de las preguntas, porque yo vi incluso que circularon videos en Semana Santa y toda la cosa, algunos candidatos bailando por ahí en el interior del país y todo. No se dice, no se admite, el Tribunal Supremo Electoral manda esas ridículas advertencias, pero ¿estamos ya en campaña? Buena pregunta, por supuesto, José Eduardo. Y buena pregunta que la audiencia debería de hacerse a sí misma y responderse. Yo entiendo, entendería de que el ámbito dentro del cual se está moviendo la política en Guatemala va orientado precisamente desde hace unos buenos meses a ir buscando cómo quienes están administrando el poder en este momento, el poder político en Guatemala, que tienen prácticamente cooptado el Estado y que les faltan algunas instituciones tales como obviamente la joya de la corona, que es el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos, la Universidad de San Carlos, con el poder y el dinero que administran y obviamente un volumen de votantes interesante, hacía número yo de que ahí hay por lo menos casi que de manera directa un 500,000 de votos potenciales para quienes quieran trabajar electoralmente la Universidad de San Carlos y quienes tengan el poder para hacerlo. Creería que como ciudadano recomendaría ver esta parte del proceso al cual estamos regresando precisamente como una lucha entre el proceso político que se vaya a definir para el 2023, pensando en que el poder constituido actualmente quiere continuar administrando el Estado para seguir haciendo más de lo mismo, lo cual nos lleva un poquito a los modelos que ya hemos visto en algunos lugares, dígase Nicaragua, probablemente el más obvio, de cómo un poder constituido quiere mantenerse ahí de manera tal de que se convierten en esas nuevas formas de dictadura blandas, bien administradas, entre grandes acuerdos de los sectores que tienen el poder en el momento y que quieren continuar con los mismos propósitos y la misma manera de ganar del Estado y de usufructuar del Estado los negocios tan bonitos y tan lucrativos que esto conlleva. Y que además, por supuesto, algunos buscan protegerse de los aspectos legales y jurídicos que pudiesen ir encima de ellos si el cambio del ejercicio del poder cae en manos más honestas
en manos de gente más proba, en manos de gente más profesional, que de verdad se interese por el Estado, por la administración correcta del Estado en favor de la nación y del desarrollo del país. Así que yo englobo para responder todos los subtemas de los cuales hablaba José Eduardo en un solo tema, que es la idea de una lucha que se va a dar y que ya se presenta con bastante frecuencia entre quienes han usufructuado el poder hasta ahorita, dentro de los cuales evidentemente hay intereses del crimen organizado, hay intereses de la iniciativa privada, hay intereses del área de la sociedad civil que está apoyando estas iniciativas, hay intereses de iglesias que están apoyando también esa línea de trabajo en la cual quienes están ostentando el poder actualmente puedan continuar en él y de esa manera constituirse en ese nuevo estilo de dictaduras claro. blandas que hemos tenido y que estamos viendo en otros países. Licenciado Palmieri, hoy en el Congreso de la República emanaba la noticia de que se estaban analizando las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Suena a chiste, ¿verdad? Porque prácticamente no queda tiempo y todo parece hacer pensar que vamos a ir con las mismas reglas, yo las calificaría de tontas, abusivas en muchos casos y por supuesto de cierto beneficio para ciertos partidos y ciertos políticos en las próximas elecciones. Mi pregunta va girando en torno a esto también. ¿Estamos ya en campaña? Buenas noches. Yo creo que en campaña estamos, digo, en plural, no porque yo, pero estamos en el país siempre. Y probablemente esa debiera de ser la reflexión más importante. Yo creo que las limitaciones que ha habido históricamente constitucionales de poder promocionar la propuesta política, la propuesta personal de candidatos o de partidos, tiene una razón de ser, no quiero decir que no. Obviamente desde el poder se tiene una posición ventajosa para promocionar su partido, obviamente en Guatemala no existe la reelección, pero el partido o la línea ideológica o partidaria, pero tenemos que despojarnos como sociedad y como Estado de esas taras que en su momento tuvieron alguna justificación y ya no. En una sociedad moderna, en una democracia más o menos moderna y más o menos liberal, debiera de existir libertad para que en todo momento una persona que pretenda alcanzar un puesto de elección popular pueda y deba, hago énfasis en deba, manifestar sus posiciones respecto al acontecer nacional, porque resulta que las modificaciones a la ley electoral del 2016, que como bien decías, tuvieron una justificación, tuvieron una dedicatoria que en ese momento sirvieron o creyeron servir, porque parece ser que finalmente no les sirvieron a quienes las promovieron, ya no tienen esa finalidad. Y quienes entonces tenían esa ventaja ya no la tienen y por lo que ahora mencionas, existe ahora como que una urgencia en modificarlas. Y eso nos pasa en Guatemala siempre, desde que yo tengo memoria. Las leyes son casuísticas, no son generales como deben de ser todas las leyes. Acá, porque ahora me beneficia, entonces paso esta ley. Y como tengo el poder, como tengo mayoría o puedo alcanzar mayoría, entonces la paso. Y la oposición, eso es lo triste, lo dramático. La oposición, aunque en ese momento está en contra, no hace nada después. Porque dice, cuando yo tenga el poder, esa misma norma que ahora me afectó, después la puedo usar yo en contra de mis enemigos. Es la teoría de crear el arma de destrucción masiva, porque aunque me puede destruir ahorita a mí, pero después la puedo usar yo, sin darse cuenta que nos vamos a destruir a todos eventualmente. La campaña política deberá ser permanente. Los candidatos deberán de exponer sus pensamientos, sus posturas, permanentemente para que cuando los votantes, nosotros, vayamos a elegir, sepamos exactamente
qué es lo que han dicho y pensado durante 4 años, no solo durante 3 meses en una época electoral, en una suerte de laboratorio muy aséptico en donde se dicen algunas cosas en contra del gobierno de turno, porque eso es favorable, pero durante 3 años y pico fueron aliados del gobierno, por ejemplo, del gobierno de turno, que luego critican. Entonces, con esas reflexiones creo que debiéramos de avanzar, pero particularmente en la pretender reformar en este momento, este año, a esta altura, la ley electoral, porque están viendo que en la próxima elección les puede beneficiar, es ridículo, como siempre han sido todas las reformas casuísticas, y además los ciudadanos tenemos que estar muy atentos a las nuevas trampas que nos pretenden poner. Bien, una de las grandes manifestaciones de lo que está pasando en el país es la batalla por la Fiscalía General. Obviamente tiene que ver con la política, tiene que ver con quienes van a mover fichas para tratar de ser presidentes en la próxima elección, tiene que ver con muchísimas cosas. En este mismo momento, la comisión postuladora está haciendo votaciones y determinaron que los primeros 6 que van a ir en la nómina van a ser los que tengan más punteo. De esa manera, pues evitan, me imagino yo, los comisionados el tema del voto ese final y, por supuesto, se puede como encapsular más en las diferentes notas la forma de sacar a quienes van a ir dentro de esos 6. ¿Cómo ven esa elección donde hay presiones de arriba, de abajo, de en medio, de al lado? Bueno, por todos lados. ¿Cómo lo ve, licenciado Callejas? Yo diría, José Eduardo, que precisamente, y como lo señalaba antes, el Ministerio Público es la joya de la corona. O sea, en este momento, al poder constituido, y hablo del poder constituido no solo para pensar en el Ejecutivo actual, sino que pensar en precisamente el Congreso de la República, cooptado, el sector justicia cooptado, parte del sector privado participando en apoyando este tipo de intenciones de perpetuarse en el poder de este grupo. Para ellos, apoderarse del Ministerio Público es terminar de cerrar el círculo que necesitan para garantizar varias cosas. Una de ellas, muy importante, no cabe la menor duda para quienes están en este momento, por ejemplo, con problemas con la ley, con prisioneros aún en una cárcel preventiva, en una manera ilegal de mantenerlos ahí, probablemente de la manera en que se les ha mantenido, sin que los juicios sigan sus procesos. Esto es evidentemente asumir nuevamente la cartera me refiero a un poder tan importante como es el Ministerio Público. Y ya hemos visto, por la experiencia que hemos vivido con la gestión actual, manejada de la manera en que se ha venido manejando, pues han dejado en libertad a varias gentes, han permitido flexibilizando mucho las sanciones de temas de prisión preventiva en casa, en fin, o sea, el relajamiento del Ministerio Público ha sido muy claro y ha sido muy selectivo en la manera de ir llevando las causas, de tal suerte que yo diría que teniendo mucho interés en el grupo que está constituido detrás del poder actual, es obvio que van a hacer todo lo necesario y lo posible para tomar el Ministerio Público también. Y eso no quiere decir de que vayan a nombrar a doña Consuelo de nuevo. Yo creo que ahí hay, por lo menos en la selección de 6 personas que van a hacer, de las 12 que entiendo ya están en este momento como preseleccionadas, van a pasar 6, por lo menos van a pasar 3 o 4, de los cuales las condiciones de cómo van a operar sería muy parecido a cómo están operando hasta ahorita, donde el Ministerio Público responde a intereses particulares de sectores particulares donde se quiere una aplicación de justicia muy selectiva. A mí me llamó la atención el término utilizado por su persona, la joya de la corona. En cualquier país civilizado y donde hay Estado de Derecho, el Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, es relativamente intrascendente. En Estados Unidos no importa quién es el fiscal general. O sea, importa, pero
no es de capital importancia para el país. En ningún país de Europa es de capital importancia para el país quién sea el fiscal, ni en México es importante. Pero como en Guatemala, pues hemos encontrado una forma de encarcelar a los enemigos, de liberar a los amigos, de beneficiar y ocultar cosas, pues obviamente sí es una joya de la corona. Pero ¿cuándo saldremos de esto? ¿Cómo ve la elección el licenciado Palmieri? La veo complicada y en buena parte coincido con el licenciado Callejas. Es una vergüenza para una sociedad que se instrumentalice para intereses particulares o sectoriales una institución pública. Habiendo dicho lo anterior, hay que hacer la reflexión, por supuesto. Como decía yo antes, las leyes se hacen casuísticamente y de igual forma se nombra a algunos funcionarios, no todos, pero a la mayoría, porque aunque estuvo mal, pero dejo pasar esto que estuvo mal porque después me puede beneficiar a mí, entonces mejor me callo y después me beneficio yo, sabiendo que estuvo mal desde la primera vez. Cuando se modificó, creo que también en 2016, no es casual que haya sido el mismo año, las reformas a la ley electoral, la reforma a la ley del Ministerio Público, a la que me refiero, me voy a referir ahorita. Recordémonos el contexto aquel en el que el ex embajador Robinson, la CICIG, el presidente del Congreso en ese momento, Mario Taracena, que decía que recibía instrucciones en inglés. Acordémonos que en ese momento se pasaron reformas a leyes que ahora afectan y que se pretenden modificar o que se señalan. En cuanto al Ministerio Público, obviamente la más trascendental es haber regulado esa facultad que tiene el presidente, facultad constitucional, que tiene de remover al fiscal general con causa justificada. Lo que hizo la reforma fue regular qué es una causa justificada. Y se puso tan difícil, tan verdaderamente imposible que esa causa se dé, porque entonces se quería proteger a la fiscal general de ese momento, que ahora es virtualmente imposible que un presidente, en el ejercicio de su facultad constitucional, no es cualquier cosa, ¿verdad? Que una ley luego venga a decir, esa facultad constitucional, sí, pero fíjese que tiene que cumplir de la A a la Z, la hace imposible. Ahora, imaginémonos que el próximo presidente o la próxima presidenta, porque no hay que ser excluyentes, quisiera remover al o la fiscal electa ahora, próximamente, por la razón que sea, digamos, razón justificada, quiero decir, abierta, franca, proclividad hacia la corrupción, en fin, lo que sea. No puede porque hubo un momento, años atrás, en la que un grupo de personas, favoreciéndose porque tenían las condiciones dadas, hicieron imposible remover al fiscal general. Entonces, eso es lo que nos pasa en Guatemala. El resultado de esta elección, de esta designación y la elección que haga finalmente el presidente de esa lista de seis, perdóname, pero es intrascendente, porque las instituciones, me refiero a instituciones legales, no a los edificios, pues, las instituciones legales en Guatemala no funcionan, y no funcionan porque las han hecho inviables quienes en su momento se benefician, pero sobre todo, quienes después pretendieron beneficiarse de aquellas reformas. Entonces, aquí señalar de un lado hacia otro es muy fácil, porque es que él está usando ahora la ley a su favor. En el pasado lo hicieron otros al revés, y en el futuro la volverán a hacer. Y ese es el problema de los guatemaltecos, que no pensamos a largo plazo, creemos que las reformas legales son adecuadas siempre y cuando nos benefician a nosotros, no en términos generales. Del mismo modo puedo hablar de las reformas constitucionales del 94,
¿verdad? Que en su momento tuvieron su razón de ser, pero que a la larga, a la postre, resultan algunas veces incómodas y son unos candados que nos dejan funcionar en una sociedad y en un Estado democrático y republicano. Ahora, bien. Alejandro y José Eduardo, creo que ahí en lo que tú acabas de decir, Alejandro, está precisamente la clave del pensamiento y el criterio que nosotros los guatemaltecos y los ciudadanos un poco más conscientes de las realidades que estamos viviendo deberíamos de asumir. El peligro que tiene el sistema democrático en este momento en Guatemala, el peligro que tiene el sistema republicano, o sea, la definición constitucional de Guatemala, del Estado de Guatemala, está en el más grave peligro y tiene la más grave amenaza que yo he visto en los últimos tiempos, porque nunca en la historia de Guatemala ha habido la cooptación del poder de la Corte de Constitucionalidad, que es la última instancia a la cual pudiésemos apelar, tan ajustada a los intereses de un ejecutivo que por supuesto tiene el Congreso de la República y que tiene además las Cortes de Justicia, del sistema de justicia de la Corte Suprema, pero además tiene una serie de poderes al lado, como es la parte del poder económico que está apoyando una situación como la apoyaron en Nicaragua en su momento, y que siguen apoyando algunas miembros de la iniciativa privada en Nicaragua al sistema de Ortega. O sea, yo creo que nos tenemos que ver en esos espejos, porque de verdad es bien compleja las posibilidades de que en el futuro cercano y llegando al poder, a la elección del año 2023, nosotros vayamos a poder tener la libertad de elegir candidatos que de verdad nos interesen, porque habrá muchos que de acuerdo a la forma en que el Tribunal Supremo Electoral está leyendo las cartas en este momento, pues es una amenaza, o sea, de antemano van a estar queriendo salir de varios que bueno, pueden ser ciertamente una eso, amenaza para una constitución. Por eso además las normas estas de campaña anticipada donde advierten a la población y a los candidatos que los pueden no inscribirlos, que ya es de por sí peligrosísimo. Tengo que ir a una pausa, pero regresamos con estos temas en unos momentos. Bien, entonces continuamos platicando acerca de todos estos problemas del país y todas estas situaciones que tendremos que enfrentar o no enfrentar, como lo hemos hecho ya a lo largo de los años. Simplemente no enfrentarlo y las cosas se van agravando. Aquí hablaron de lo de la Corte de Constitucionalidad, una corte que nunca debió haber tenido el poder que tiene y que, por supuesto, resulta que desde los años 2000, principios, fue empezando a ser cooptada y cooptada y cooptada para beneficio de los que querían una resolución específica en ese sentido y, por supuesto, con el tiempo vemos el resultado actual. Aquí nos quedan una cosa muy importante y son las relaciones con los Estados Unidos. Y yo englobaría las relaciones incluso con Europa. A mí me llamó mucho la atención que en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, citaran para una resolución en contra de Cuba y resulta que la resolución sale en contra de Guatemala. Y no es por decir alguna cosa, era en contra de Cuba, Corea del Norte y creo que era Rusia. Y resulta que salió en contra de Guatemala. Y no es por pintarnos bien, ¿verdad? Pero tampoco estamos en ese extremo. Y sin embargo, se manejó la situación de esa forma. Nos pinta cómo está la situación internacional. Licenciado Palmieri. Pues los parlamentos son los parlamentos aquí y en cualquier lado. Yo iba a decir aquí en la China, no. En la China no, porque en la China el parlamento, el que habla en contra del Politburó, del Comité Central, se muere, ¿verdad? Pero el Parlamento Europeo es una buena muestra de, más que de los pueblos, tristemente, de los gobiernos o de las tendencias que dominan los gobiernos de la Unión Europea, los países de la Unión Europea. De esa cuenta, podemos deducir que cuando llaman
a una resolución para señalar, ¿verdad? Porque ni siquiera estaban poniendo sanciones, ¿verdad? No estamos viendo lo que Estados Unidos o la propia Unión Europea hace con algunos oligarcas o funcionarios rusos, pero una resolución condenando una situación particular en el caso de Cuba, uh-huh. en donde francamente, a ver, yo no quiero ser ofensivo, pero solamente los estúpidos o los que se benefician de un régimen como el cubano, pues, porque hay que reconocerlo, quienes se benefician de un régimen como ese o de ese en particular, pueden defender que a los manifestantes, incluso de menores de edad, se les condene por más de 2 décadas, ¿verdad? Por manifestar su opinión, vamos. Claro que para una dictadura manifestar la opinión es un intento de derrocarla y eso, por supuesto, es rechazado. El Parlamento Europeo funcionó como todo parlamento. Entra caballo y sale camello. lo que hicieron los parlamentarios mayoritarios, los que el bloque mayoritario, pues, es darle vuelta y porque ahora es importante para esos intereses, no digo que no sea digno de ponerle atención un posible abuso de autoridad que pueda estar pasando en Guatemala o que está pasando en Guatemala, pero ahora es el hashtag de moda, pues, lucha en contra de los periodistas y de los exfesis y exisix. Ese es el hashtag de moda. Entonces, voy a interrumpir un momentito porque apenas nos quedan minutos. Entonces, por favor, muy breves para abarcarlo todo. Licenciado Calleja, su opinión al respecto. Bueno, yo me remito a la experiencia triste, dolorosa, difícil que vivimos los guatemaltecos, de vergüenza realmente de que nuestro ministro de Relaciones Exteriores fuera de una manera anticipada, sin conocerse y hacerse público el famoso informe sobre el tema de derechos humanos, hacer un discurso de una Guatemala que solo él cree y que creo que a lo mejor su presidente, porque ciertamente todo lo que decía ahí, de veras, nosotros no estamos viviendo una democracia republicana y que seamos realmente como suficiente modelo. Ya no digamos comparado como el de Costa Rica, que de alguna manera sí nos ha mostrado en la historia que sí lo han vivido, que para que vayamos a decir lo que dijimos. O sea, ahí es donde creo yo se desfasan precisamente algunas licencias que hoy el mundo internacional se ha venido dando sobre Guatemala. Bien, una conclusión de segundos, porque realmente nos queda un minuto para finalizar. ¿Hacia dónde va el país, licenciado Palmieri? Hacia un precipicio, diría yo. La diferencia será si logramos como sociedad poner los frenos a tiempo o no. Pero el precipicio no es el primero al que caemos. Hay que tristemente reconocerlo. Hemos caído ya de otros precipicios y no hay fondo, ¿verdad? O sea, seguimos cayendo. Creo que sí es importante poner la atención a estas elecciones, a las designaciones que estamos teniendo enfrente y sobre todo a las elecciones generales. Pero bueno. Voy a tener que interrumpir. Licenciado Callejas, su conclusión. Yo coincidiría con mi amigo Alejandro y creería que el indicador inmediato de ese precipicio va a estar cuando el Ministerio Público finalmente caiga legal, jurídicamente, en manos del poder constituido actualmente, cuando la Procuraduría de los Derechos Humanos, que ya se habla de un diputado por ahí como el preferido, y cuando la Universidad de San Carlos, que deberíamos ahí sí defender la capa y espada, estemos tan tranquilos y contentos que también caiga en manos de ese poder constituido, porque vamos camino a una dictadura blanda. Bien, pues muchas gracias a ambos. Les agradezco mucho el haber estado esta noche en Estado de la Nación. El licenciado Juan Callejas, el licenciado Alejandro Palmieri, muchas gracias por haber aceptado la invitación. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche y pásenla bien.